llegó el tan esperado día. Está claro que ambos equipos quieren demostrar en este debut de qué están hechos. La definición está difícil. Yo no me decido. ¿Quién ganará? En una ciudad que es fútbol y rock and roll. Soy Fernando Palomo con mi amigazo por toda la vida, pero sí buena parte de ella. Mario Alberto Kempes en esta cabina. Continúa la fase de grupos de la Champions con toda su acción. Este partido será una maravilla. Sí, Fernando, la verdad es que... Ese balón que sigue con vida. Esta fue fácil para el arquero. Ahora está sacando buenas pelotas el muchacho. Se ponen muy bien en el juego. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Ederson sentado en el arco. En la defensa de Rubén Díaz. Rodrigo se recortó a Sitz en el medio del terreno de juego. Estarán atacando con Erling Haaland. La visión que quiere que le pegue ahora. Dirección de pase. Centro, mandaste, papá. Los visitantes que van a salir de la siguiente manera. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Cortando bien ese balón. Potente, rápido, con una conducción de pelota espectacular. A pesar de su enorme corpulencia, lo sabe hacer muy bien. Haaland tiene un olfato goleador como poco. Antes de que venga la pelota y este haga contacto con ella, ya la gente está... Vamos a ver.
pérdida de pelota. ¿Qué les está pasando ahí abajo? Acá viene cabalgando el City. Muller bien parado en el medio. Y hasta ahí llegó esta jugada. Kevin Rodríguez. Pato Mendialle. Cuánta personalidad para aguantar así, pasando la pelota sin desesperarse. Ahí está el empate. Salvador ahí en ese cruce. Se puede venir la contra, ojo. Y volvemos a ver la repetición de este gol que no va a curar todas las heridas, pero por lo menos va a tranquilizar a la tribuna. Les empataron el partido y mirá qué carita le quedó en el banco. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Kyle Walker. Rodri con el balón. Manchester City acaba de entregar el balón. Toni. Esa pelota ha salido al lateral. Mueve la pelota el City, un gol de diferencia. Kovacic. Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejaron, vuelven a empatarla. La definición es maravillosa y no era nada fácil. Ella aportada. Que te he conseguido que es el empate. Hay alegría. Minutos le están añadiendo el compromiso. Julián Álvarez. Con Foden. Bien filtrado el pase por ahí. Acá termina la jugada. Así llegamos al cierre de los primeros 45. Kovacic.
perdió la bocha. Se vendrá la UEFA Champions League con un encuentro en el que el Manchester City se enfrentará al Leipzig como visitante. Ya vienen los partidos más importantes. Los equipos se empiezan a preparar. Champions hasta aquí. Walker. Julián Álvarez ahora. Queda todavía media hora al compromiso. ¡Gola la mantener! ¡Gola! Una tarde inspirada de fútbol, golazo para todos los gustos, hat-trick, balón para el museo de casa. Manchester City que decide hacer un cambio. Este pase tiene potencial. Yunus Belanda. Ahora la tiene el otro equipo. Thank you.
ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro con el gol. Ahora te digo, que fue un gol maravilloso, ¿eh? Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota, le pegó muy bien y la tiró. Los rivales solo la tocan cuando sacan del medio, ¿no? El City no lo puede frenar. Kevin Rodríguez. Dani. Doku. Tienen la bocha y se van volando. ¿Quién recibe Grele? Han agarrado mal parado la defensa. Solo le va a quedar al arquero para tapar esto. Y bueno, ahí le regalaron. Ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche. Este puede ser peligroso. Mario Balotelli. Buena recuperación en zona de peligro. Chapito, el arquero, lo dice así. Salvador arquero. Al córner al área. ¡Ahí va el frentazo! ¡Entró! Espectacular el frentazo, Fernando, pero un poquito de maldita pelota para dentro. Habrá cambio en el Manchester City. Phil Foden. Se viene Doku. El City hoy no dio tregua. Bueno, cuando uno ve un equipo como este, que no ha cometido errores, que ha jugado la misma maravilla, que ha manejado la pelota y lleva estos goles, está clarito que el resultado iba a ser equilibrio. Equipo contrario, bien, gracias, me voy a la lucha. Le pega espantoso para la pelota, que llevarle al psicólogo después de esto. Parece que se ha recibido por un cambio. Se viene Bunker. Juega Foden. Ahí está Bunker, tercer Reiter con la pelota. Gol la va a tener. Acá se viene algo bueno. Bueno, ya lo saben, en 4 minutos habrá que empezar a hacer la tarea. Se lo da con el pie derecho. Bueno, señores, empezar en la Champions League con una victoria es importante. Cuidado, no nos relajemos, que quedan muchos partidos por delante. That's kind of...
Un partido imperdible en esta fase de grupos de la UEFA Champions League. Eso es lo que hay en el menú de hoy, señoras y señores. En breve viviremos toda la acción en el campo, porque el RB Leipzig se enfrentará al Manchester City. Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día. Con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. Les saluda Fernando Palomo en esta cabina con Marito Kempes en los comentarios. Continúa la fase de grupos de la Champions con toda su acción. Y desde ahí no falla. Para tapado del arquero. Este es el equipo de los locales. Hoy el City va a formar la siguiente manera. Ederson Santana en el arco. John Stones trabajará en la defensa con Rubén Díaz. Rodrigo saldrá con Kovacic en el medio del terreno de juego. Estarán atacando con Erling Braut-Haaland. En esta cabina, este es uno de los partidos que describe por qué queremos tanto el fútbol. Y son los dos más fuertes del grupo. Se van a medir fuerzas y para ganar, ya te lo diré con ustedes. Filtraron el balón. Rápido, con una construcción de pelota espectacular, a pesar de su enorme corpulencia, lo sabe hacer muy bien. Haaland tiene un olfato goleador como poco. Yo creo que sí, se está convirtiendo en ese jugador importante. Ahí está
guardando bien la pelota aún en cuanto tiene presión. Fabuloso entrada acabamos de ver. Yeah.
Pelota para Barbiol. Mateo Kovacic. ¡Qué buen servicio de Gran Canaria! Es el gol que los mantiene vivos. Seguirán luchando para remontar. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro. ¡Qué manera de terminar la jugada! ¡Por el amor de Dios! Y esa pelota, ¿dónde iba a terminar? Allá, al fondo. Se reanuda el partido con el City a uno, nada más. Solo un gol necesita para el empate. Un minuto más, le están dando el partido. Willy Orban. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. Hoy nos tiene maravillado, la verdad, está dando todo en este partido. Bueno, Fernando, ¿qué podemos decir? Mirá que ha tenido oportunidad de patear el arco, pero... El Manchester City intentando remontar el marcador cuando comienza ya la segunda parte. Solo un gol de diferencia. ¡Vamos los épices, muchachos! Sale el centro al segundo palo. El portero neutraliza el ataque. Puso de manos firmes en la tajada. Con el City perdiendo ahora el corner. Cabezazo flojo y una tajada fácil. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Mira esa pelota que va al área. Lamentablemente la jugada que no prospera. Hola. Rodri lo tiene. El turno de Mateo Kovacic. Movimiento aceptable del arquero. Queda todo en zona de peligro. Atentos. Cross atajado. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Xavi Simons. Pelota para Grealish. Acá se presenta Phil Foden en ataque. Guarda con ese, que buena.
Zidane se va lejos del arco igual. Qué control espectacular, pero ¿a dónde tiró la pelota? Pide cambio el Leipzig. Partido, no bajaron los brazos.
Señores, ¿cómo no va a celebrar este gol el equipo? Si nos fijamos en el reloj, está prácticamente la hora cumplida. Y estos goles caen de bien. Acabó la historia, victoria del Manchester City. Te digo, Fernando, que dos partidos, dos triunfos, seis puntos, para mí espectacular en esta fase de grupo, ¿eh? La gente, me imagino que estará contenta. Vaya día el que ha jugado Erling Haaland hoy, que nos tiene acostumbrados a un alto nivel, pero hoy se ha superado. El jugador tiene que estar orgulloso, eso está claro. Y el reconocimiento que debe tener de parte de sus compañeros y el cuerpo técnico también va a ser importante, ¿eh? Fue clave para esta victoria del equipo. Las emociones y las ganas de varios días esperando por venir a la cancha. Todo eso va inundando el estadio. Pero lo van a conseguir. Eso lo veremos acá. Estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Le saluda Fernando Palomo al lado del matador Mario Alberto Kempes. Continúa la fase de grupos de la Champions con toda su acción del Young Boys contra el Manchester City. Hay que tener en cuenta, Fernando, que este no es un torneo cualquiera. Esta es la UEFA Champions League y la preparación de cada partido es muy importante. Por eso los jugadores y técnicos que lo saben se preparan al 100%. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Estos son los titulares del equipo de casa. Hoy el City va a formar de la siguiente manera. Ederson Santana en el arco. John Stones trabajará en la defensa con Rubén Díaz. Rodrigo saldrá con Kovac. Cuidado, que hay peligro de gol.
tapa bien, pero ojo que ahí sigue el peligro. Ha cortado bien el centro, pero tiene que rechazar rápido. Mete el puño el arquero. ¡Le pega ahora! Pero el arquero ataca esa, muy bien, fácil. Muy fácil también. Así nomás, se despidieron de la pelota. Holland la va a tener. Ahí se viene y si se libera, clava. Se queda con la pelota el rival. Desactiva la alarma. Fernando, era complicada la situación, pero qué bien que lo hizo para marcar este golazo. Y cómo no va a ser importante este gol, Fernando, el técnico lo sabe y es importante porque el equipo pasa al frente. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos.
se ha quedado con el balón. Rodri. Kyle Walker. Bien, ahí quitando la pelota. Que tiene, tira la contra. Intercepta bien la pelota y ahora quiere por ella. Rodri. Ha llegado bien a robar esa pelota en zona rival. La puede clavar Haaland. Rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Se han ido volando 45 minutos con el silbato final, descanso. Qué buen nivel que nos ha dejado Erling Brock Haaland, Mario. El androide tuvo por todos lados. Muy buen partido del delantero. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? En este equipo calculando dónde venía la pelota. Se preparó para conectar y sacó un bombazo, ¿eh? ¡Qué golazo! No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Y por ahora el marcador está 2-0. Más. Le queda todavía media hora al compromiso. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo.
arco rival. El zapatazo y la pelota que no entra. La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy de pie. Ya está preparado el cambio. Y ahí avanza Gareña. Ha picado esa pelota. Ha llegado justo para salvar a su equipo. Fue realmente increíble, Fernando. Esa pelota iba derechito al gol. Buen trabajo de presión. Recupera la pelota. Se quiso vestir de artista y se le va. Quiso ser tan preciso para asegurar el gol y al final lo erró. Modificar las piezas en la cancha. Levanta la pelota. Así es como se sale en un tiro de esquina, formidable. Silva, ahí le pega, gol, gol.
soberbia demostración de fútbol. 3 goles de diferencia y esto está totalmente liquidado. Carles Haaland avanza en ataque y queda toda la defensa parada. Haaland, que lo tiene acostumbrado dentro del área, no falla, hoy tampoco lo hizo. La diferencia es más amplia todavía, 3-0. San, se acabó la historia, victoria del Manchester City. Realmente hoy el resultado no se les podía escapar, ¿eh? Hicieron un partido perfecto y ahí tenemos el resultado final. El partido que ha hecho Haaland, espectacular. Este muchacho tiene una calidad enorme, no tiene techo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.
Hay muchas expectativas alrededor del equipo hoy. Recordemos que si logran imponerse estarán en la fase del mata-mata, como lo dicen en Brasil. Veremos si logran conseguirlo hoy, no se lo pierdan. Un día magnífico para la práctica del fútbol en el estadio de la ciudad de Manchester. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomo. El día de hoy el Manchester City tiene una gran oportunidad para hacerse definitivamente con el pase a las eliminatorias de la Champions. El Manchester City se enfrenta al Young Boys. El Manchester City ya está pensando en las próximas eliminatorias de la UEFA Champions. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Ederson Santana en el arco. John Stones trabajará en la defensa con Rubén Díaz. Rodrigo saldrá con Kovacic en el medio del terreno de juego. Estarán atacando con Erling Brodmore. Hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación. Manchester City acaba de entregar el balón. Este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Walker, guarda que voy a gritar. ¿Cómo era el tiro? Llegó bien a la bocha, se queda con ella. Kovacic, un gran bloqueo y termina el peligro. Los locales podrían dejar la clasificación hoy garantizada con el partido que se les viene. Señores, no hay que ponerse nada. Hay que ganar la clasificación. Está seguro. Corta bien y recupera. Con este se pone adelante. ¡Gol! Busca con todo el partido. Un tanto rápido para que comencemos a gritar temprano. Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular, porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Phil Foden. Toca para Haaland. Haaland la va a tener. Con Foden. Se viene Haaland. Pico el balón. Ha llegado a cruzarse justo en la línea de gol, Marito. Espectacular. No pudo haber estado más acertado. Está superando fácilmente la marca. Buen trabajo ahí del defensor. Ahora está a salvo. Ejecutar
todos los suplentes se abrazan tras el gol conseguido para empatar el partido. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Entra bien y la pelota sale disparada. Buena acción. Si no fuera por el calle, Fernando, el City ya estaría pintando. Ahora segundo intentan otra vez contra el arco rival. Bola bien parado en el medio. Llegó la bocha al área y la rechazan. Se ha quedado muy bien con la pelota. Que cambia de dueño. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Se puede poner al frente. Se acaba.
acaba la primera parte y también con esto arranca la cuenta regresiva para que se empiece a definir la siguiente fase de la competencia. Este equipo por ahora no depende de sí mismo y eso le carga con una obligación tremenda para clasificar. Es cierto, Fernando, para el complemento no le queda otra cosa que mantener esta victoria para... Con esta ventaja que lleva el Manchester City, arranca un segundo tiempo que puede ser un paseo para los Citizens. Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego. Esta puede ser una buena de ataque para el City. Chance de gol para Phil Foden. Ha llegado a tapar muy bien, se fue el peligro.
Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. A 2 en la pizarra, vaya festival de gol. Kyle Walker. Rodri con el balón. A ver qué hace el androide. Colan avanza y ya sufre la defensa. Quedan 15 minutos en este partido. Escapó el balón al City. Y ahí va avanzando nomás. Cierra bien el centro. Rubén Díaz. Pelota para Grealish. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando. Ya van a parar en algún momento. 5 a 2 la pizarra. Señoras y señores, el Manchester City se queda con la victoria. Este equipo que supo aprovechar todas las oportunidades y la diferencia la tenemos en el resultado.
Mirada puesta sobre Erling Brundt-Holland. La última vez nos regaló un triplete maravilloso y hoy queremos ver algo similar. No cambien de canal, esto es EA Sports. Le damos la bienvenida a Manchester, al City of Manchester Stadium. Tenemos un gran partido por delante en esta noche. Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. El día de hoy continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League. Manchester City se estará cruzando. Ahí está cerca, puede ser, ahí está. Termina el peligro con la intervención del guardameta. Ahí va a meter el córner. Y hasta acá llegamos con esta acción. ¡Ahí le pega! A lo que le queda muy fácil. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Ederson Santana en el arco. John Stones trabajará en la defensa con Rubén Díaz. Rodrigo saldrá con Kovacic en el medio del terreno de juego y estarán atacando con Erling Brundt-Holland. Acá les presentamos a los titulares de la visita. Pasar de ronda, una gran noticia, pero además hay que ser primeros de grupo. Y eso de verdad es un lujo. El equipo local viene con todas las garantías de seguir en esa línea de juego. Está superando fácilmente la marca. Un partido. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Qué manera de terminar la jugada! ¡Por el amor de Dios! Y esa pelota, ¿dónde iba a terminar? Allá, al fondo de la red. Saca la pelota el City, que quiere volver a imponerse. Phil Foden. Erling Brundt-Holland. Esta pelota será de su rival. Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada. Va a pegar Haaland.
Termina el primer tiempo del partido en el City of Manchester Stadium. Qué buen nivel que nos ha dejado Erling Brodt-Holland, Mario. El androide anduvo por todos lados. Muy buen partido del delantero. Bueno, yo creo que ha estado bien. Vamos a ver qué pasa. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Se viene el City por el costado. ¡El centro magnífico!
Exacto, ahí se vio lo que se daba. Quiere explotar la banda del Arbe Leipzig. ¡El centro! Y el portero actúa con determinación. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Balón para Dani Olmo. Recuperado en su propia área. Walker hace bien recuperando la pelota. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Ahora tiene la pelota y ahora viene el vuelo. Quiere reventarla de Kovacic. Repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Pobrecito el arquero, si le llega a agarrar la cabeza se la arranca porque la volea fue impresionante. Es un gol importante, por lo tanto, lo han festejado todos, incluido el técnico. Es un momento complicado en el partido, pero el equipo se pone por delante. Ofenda. Balón para Dani Olmo. Ahí va Xavier con el balón. Xavi Simón. ¡Pero es el gol! ¡Brillante perdón! Ha presionado y recuperado la pelota. Timo Werner. Tan cerca que estuvimos de evitar el gol de los centros del mágico Ederson. Manchester City que decide hacer un cambio. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Rodri. Este es Stones. Jack Grealish. Ensuciándose por el equipo, bien. ¿Quién recibe Grealish? Bernardo Silva. Recibe Timo Werner. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. ¿Quién recibe Grealish? Silva. Bien, con tiritos así no le hace daño alguno. Perdieron el balón nomás. Silva, que iba avanzando nomás.
ese centro que va al área. Se van a tomar su tiempo, pero tiene que hacer otro.
por los pasillos de este estadio, el grito ensordecedor de la afición hace retumbar los cimientos de este escenario. La espera que está por terminar, acomódense, pongan todos los teléfonos en silencio. Están ocupados, sí, ahora mismo no hay espacio para reunión. Prepárense, que se viene un partido inolvidable. ¿Podrán lograrlo? Lo veremos aquí, no se vayan. ¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Les hablan desde el equipo de comentaristas Mario Kempes, el matador, y Fernando Palomo. El día de hoy continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League. Será un verdadero maconazo, Mario. Hay que tener en cuenta, Fernando, que este no es un torneo cualquiera. Esta es la UEFA Champions League y la preparación de cada partido es muy importante. Por eso, los jugadores y técnicos que lo saben se preparan. ¡Se animará! ¡Ahí está! ¡Apenas arrancamos! ¡Ya se abre la pizarra! Antes del partido porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Y por ahora el marcador está 2-0. Phil Foden. Ahí se viene el ataque, pinta bien esta. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. La quiso hacer de lujo, se le fue. Quiso hacer un gol de fantasía y terminó desperdiciando una gran oportunidad. Tarea.
Erling Brock Haaland. ¿Este no lo pueden parar o qué? Llegó en el momento justo para desviarla. Luego una fácil intercepción. Ahí va el disparo al arco. Bien, ahí el arquero se queda con el balón. Había que pegarla desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. De la primera parte, una ventaja enorme. Bueno, Fernando, Ivano, perfecto. Hubiera organizado y encima el ataque en el partido. De momento lo tiene, digamos que en sus manos, pero falta todavía 45 minutos. Erling Brock Haaland. Se fue bien pegadito al palo esta pelota. Espacio por el lateral. ¡Coloca el disparo! Se le hizo fácil al final del arquero. A ver si consiguen armar una buena jugada esta. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Badu en Diaye. Dani. Buena acción defensiva. Badu en Diaye. Ha llegado a cortar bien el juego. Erling Brock Haaland. Toca para Haaland. Haaland y su chance. Muy buena tapada de este tiro. Levantó bien Foden. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. Esta ventaja que lleva el Manchester City arranca un segundo tiempo que puede ser un paseo para los citizens. Mateo Kovacic.
quedarse de nuevo con la pelota en su campo. ¡No, papá! Si no era, no, así no. Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia, ¿eh? Y eso es que le dio con alma y vida. Manchester City nunca baja los brazos.
Quedan 15 minutos en este partido. Erling Braut-Halland. Mateo Kovacic. ¡Oh, buena atajada! Se aleja el peligro del área, rechazado el balón. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Pierde la posesión ahora. Supera bien la marca. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Ha salido bien a cortar esa pelota. Esto será lateral. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. La mueve Julián Álvarez. La puede clavar Haaland. Julián Álvarez ahora. Alerta, alerta, el City perdió la bocha. Así llegamos al final del partido. Hay allí el que ha jugado a Erling Haaland, el que nos tiene acostumbrados a un alto nivel, pero hoy se ha superado. La verdad que jugó un gran partido, ¿eh? Un rendimiento espectacular. Y para coronar todo eso, un gol. Y el equipo ganó, ya está. Más que eso no se puede decir.